Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Sin Falta TV aquí por las pantallas de Paraguay TV HD. Como es habitual, prohibido tocar el control remoto porque vamos a tener un entrevistado especial. Vamos a conocer un poquito más de su vida y por supuesto también hablar de la parte futbolística. Arrancamos Sin Falta TV aquí por Paraguay TV. Buenas noches a todos, bienvenidos al canal más plural del Paraguay. Claro que sí, esto es Paraguay TV HD en una noche de viernes increíble. Vamos a conocer al invitado de esta noche que nos va a hablar del por qué, por ejemplo, le puso el nombre de su hijo en admiración a un jugador de su ex plantel. Así que quédate ahí, no te despegues de la pantalla de Paraguay TV y seguí aquí con Sin Falta. Antes quiero agradecer también a Rebeca Blaires, que es la encargada de ponernos a tono para cada viernes. Rebeca Blaires, que está en Robustiano Quintana, casi Paseo de Fátima. Ella es la especialista en maquillaje profesional, el perfilado de cejas, peinados para 15 años. Hacé tus reservaciones y acordate de las promos. 0972-210-653. Ese es el número para que vayas agendando un turno con Rebeca Blaires. También debemos agradecer a la gente de Galán Hogar, es creatividad, arte y estilo. Si quieres cambiar los muebles viejos de tu casa, agarrá y llévatelos al galpón del outlet que Galán Hogar te hace un descuento importante porque vas a pagar solamente la diferencia por los nuevos muebles que te vas a llevar a tu casa. Llegate a Avenida Perón 3624, casi Agustín Justo, o podés llamar al 905-413. Y es momento de dar la bienvenida también a mi compañero César Borne en esta noche de viernes. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Delia, Federico, y a todos los fieles seguidores de Sin Falta. Estamos en otra edición más del programa número uno de tus viernes por las noches. Asimismo, Sin Falta, mira que gracias a Sin Falta terminé recién mi cumpleaños ahora. Duró una semana, así que perdona por la ojera, muchachos. Y me regalaron esta corbata, que está buenísima. No sé si puede enfocar, ¿verdad? Está buenísima, me regalaron, así que... ¿Quieren saber sus seguidores si esa corbata se va después del programa? Se va a sortear, sin problemas se va a sortear. Así que después la vamos a explicar. Una corbata que tiene corbata. Le vamos a explicar por qué Silvestre Piolín, más tarde, más adelante. Así que, bueno, vamos con el invitado del día. Él es un ídolo del Cerro Porteño, uno de los pocos que conoce a fondo el club más popular del país. Mira, inferiores, estuvo como jugador, como director técnico. Es más, estuvo trabajando también, estuvo capacitándose en Europa con uno de los grandes, con Diego Simeone. Creo que ya dije todo, así que vamos a la presentación del invitado de esta noche. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Centro de Domínguez, ahora Domínguez, ¡gol! ¡Gol! Con gusto
pasado, Florentín Cerro Porteño llegó hasta semifinales de la Copa Sudamericana pasada. Estuvo hasta hace unas semanas al frente del conjunto azulgrana. Vamos a conocerlo un poquito más. Fuerte los aplausos para nuestro invitado de la noche de Quien Sin Falta. Adelante, Gustavo, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias. Adelante, Gustavo. Esas imágenes, Gustavo, cuando las ves, cuando repasas tu carrera, el tiempo de formación, el tiempo que tuviste en Cerro Porteño, ¿qué es lo que se te viene a la mente? No, realmente me produjo nuevamente mucha alegría el hecho de que hayan pasado fotos, por ejemplo, de ex compañeros que he tenido como Aldo Bobadilla, Diego Gavilán, que en este momento están ejerciendo ya la otra faceta de como entrenador. Y lo que pasó recientemente, lo que fue la Sudamericana, ¿verdad? Que me dio piel de gallina nuevamente, ¿verdad? Porque fueron momentos muy lindos, momentos muy buenos que ha vivido el club, los jugadores, los dirigentes, nosotros el cuerpo técnico y que estuvimos ahí a un paso. Profe, en programas anteriores estuvimos hablando con Juan Manuel Salgueiro y él habló sobre la final de la Libertadores y dijo que se les escapó de las manos. ¿Vos sentís lo mismo con esta semifinal? ¿Se les escapó a Cerro Porteño? Y estuvimos a un paso. Yo creo que hicimos mérito suficiente para que podamos pasar a esa final. Creo que hemos llegado los dos mejores equipos, tanto Nacional como nosotros, pero nos faltó la cuota de suerte. Y eso fue un factor determinante para que nosotros podamos pasar a esa etapa donde todos queríamos. Profe, para conocerte un poco más, metiéndonos un poco a lo que es el estilo del programa, contanos un poco, ¿dónde naciste? ¿Cómo te criaste? ¿Cómo estaba compuesta en aquel momento tu familia y tu familia actual, por ejemplo? Bueno, yo soy de la ciudad de Paraguarí, uh-huh. He nacido en esa ciudad. De hecho, mis padres y mis hermanos siguen viviendo en la capital del noveno departamento, donde hice mi etapa de escuela, colegio. Cuando tenía 13 años se me presentó la oportunidad de venir a Cerro Porteño, donde fui traído por el profe Saracho, el finado Saracho, Antonio Saracho, que en esa época había precadete, cadete, infantil, juvenil. Uh-huh. Y bueno, fui seleccionado entre los 300, 350 jugadores, de los cuales teníamos que quedarnos 24 jugadores nada más. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí... ¿Y de suerte se te puede decir entonces, bro? Y sí, ¿verdad? Pero mi papá no fue futbolista, pero sí me preparaba para poder quedarme en Cerro, físicamente especialmente. Él trataba, me levantaba de madrugada, porque se decía que en la época de ellos más se trabajaba en esa hora porque uno tenía mayor envergadura físicamente, digamos. Entonces me preparaba de esa manera y entonces me quedé en Cerro a los 13 años. Pero había épocas donde me saturaba un poco porque viajaba todos los días de Paraguarí a Asunción. Y hubo épocas donde no tenía permiso del colegio. Uh-huh. Era muy complicado. Era complicado para poder venir al entrenamiento y ahí tenía que piñar, ¿verdad? El famoso. Uh-huh. ¿Y lo hiciste varias veces? Varias veces. ¿Y cómo hacías para salir del colegio? Nosotros salíamos, recuerdo, creo que era 12:30 que salíamos. Y yo tenía 2 horas de viaje de Paraguarí hasta La Ollita. Y tenía que piñar o esconderme a las 11. Hijo. Y me iba corriendo, vivía a 15 cuadras del colegio, me iba corriendo hasta mi casa, comía algo y de ahí agarraba un bus que me llevaba hasta la terminal y de la terminal tenía que agarrar otro colectivo. ¿Y te pillaron de alguna vez? Ah, lo más chistoso que me pasó fue que en una oportunidad cuando me estaba escapando, me encuentro con la directora que estaba llegando al colegio, me encuentro frontalmente. ¿Y qué le dijiste ahí? ¿O qué te dijo ella? Nada, tuve que retroceder automáticamente y volver al colegio. Y bueno, ya que estamos contando historias de Gustavo Florentín, hay alguien muy especial que lo quiere saludar al ex técnico de Cerro Porteño. Hola, Gustavo ¿cómo están?
Yo soy la mamá de Gustavo Florentín. Voy a contar un poco su historia. Él siempre fue un niño muy inquieto, muy cabezudo. Yo tenía que estar siempre puesta con la zapatilla voladora. Y yo siempre le decía que él no tenía que fanatizarse por ningún club, que él iba a ser jugador de Cerro Porteño. Y así le he visto llegar. Él pasó por todo el inferior de Cerro Porteño, llegó a primera como jugador y también le he visto como técnico, que fue muy emocionante, porque yo soy cerrista de corazón y estoy muy contenta con mi hijo. Y él va a seguir, él va a convertirse en un grande, como ya, ahora ya es un grande, pero va a seguir y va a seguir creciendo como técnico. ¿Algunas palabras? No, realmente ella me decía que no tenía que fanatizarme ni un club. Uh-huh. ¿Por qué dijo eso? Porque cuando tenía 13 años también tuve la posibilidad de irme a Olimpia y tenía que tomar una decisión, y si me iba al club de mis amores o me iba a la vereda del frente. Claro. Entonces, como tenía gente de la familia que era olimpista, un grupo, otro grupo cerrista, entonces hablábamos y tomamos la decisión de venir al club que nosotros queremos. Pero tu mamá, vemos, profe, que se emociona con al decir ella que ella es fanática de Cerro, que es hincha de Cerro y que se siente feliz de ver, se sentía feliz de verte en el club de sus amores. Ella es muy fanática, uh-huh, realmente muy fanática, y en realidad yo comparto mucho con ella y con mi papá también, pero hay cosas que con ella puedo hablar en forma, digamos, en algo más personal. Claro. Y ella sabe lo que yo pasé, mi etapa de jugador, los sacrificios que uno hace, y esta etapa de entrenador, que es algo muy diferente a lo que es como jugador, y bueno, ella vivió, convivió de la manera como yo estaba en este tiempo de donde me tocó estar en primera. Cuando el profe ingresó, dijo que pirimbaité cuando vio el tema de la semifinal, de bomba, pórrelo, y de repente en esa sorpresa, vamos a ver cómo aguanta lo que viene a continuación. Buenas, yo soy el padre de Gustavo Atilano Florentín Morínigo y quiero, o voy a decir un poco algunas palabras de cuando él era chico, ¿verdad? De su travesura, ¿verdad? Él había comenzado en el Club Sudamérica de Paraguarí siendo muy joven, y cuando él tenía 12 años yo ya le llevé en Cerro Porteño. Me acuerdo bien, un 29 de diciembre a las 3 de la tarde, fue un día viernes, que le llevé, le presenté al profesor Antonio Saracho, que era el técnico, y le comenté que era número 5, y comenzó a entregar la camiseta y el número 5 ya le entregó a él. De ese momento fue titular hasta llegar a la primera, Gustavo. Nunca fue suplente, jamás. Gustavo, estoy muy orgulloso de vos y te agradezco por todo lo que nos diste, todo tu cariño. Te quiero muchísimo, hijo. Suerte. Casi no termina el video tu papá, profe, porque se emociona y se nota su profunda admiración hacia vos. Es realmente un momento muy fuerte, porque él fue la persona que me acompañó en todo momento. Uh-huh. Él tuvo ese sueño de que yo pueda llegar a ser alguien como jugador. Uh-huh. Y también él fue la persona que me insistió en todo momento para que pueda estudiar la carrera de entrenador. Y yo no estaba decidido. Yo que estudié administración de empresas, estudié para poder trabajar en el banco, estudié otras cosas más,
pero menos la carrera de entrenador. De entrenador. Y él me insistía, hasta que logró a través de otra persona. Y bueno, yo realmente me llevo, no sé si habrá otra persona que se lleve así de la manera como yo me llevo con mi papá. Hablamos, compartimos, sabe todo prácticamente de mi vida, me orientó en todo momento, entonces hay una relación, una afinidad muy buena de ambas partes. Y a veces me controla más a mí que a mis propias hermanas, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Entonces, con eso ya te digo todo. Seguimos conociendo un poquito más de la vida de Gustavo Florentín, pero esto en minutos. Vamos al corte y ya venimos con más de Sin Falta TV. Continuamos conociéndolo más a Gustavo Florentín, el técnico del famoso La Mitad Más Uno, o sea, del Ciclón. Dejó cosas importantes aquí por su paso por Cerro, pero vamos a seguir conociéndolo. Pero antes hay que agradecer a la gente del Palacio de los Bocaditos. ¿Vos estás preocupada por tus eventos sociales o acontecimientos familiares? Quédate tranquila. Nuestra amiga Milena te soluciona al toque. Sí, el Palacio de los Bocaditos. Todo el equipo de Sin Falta siempre está ansioso, por supuesto, de que lleguen estos bocaditos para disfrutar de cada uno de ellos. Pueden hacer sus pedidos al 559-815. La amiga Milena deferentemente les va a atender. También agradecemos a la gente de Golti Paraguay, que está en Sacramento 3053, casi Juana Carrillo. Pueden llamar al 290-621. Ahí hay balones profesionales y recuerden que es la fábrica de indumentaria para casi todos los deportes. Para continuar este momento emocional, tenemos otra sorpresa al profe. Así que corre el video de sorpresa para el profe Florentino. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Estamos aquí para saludarte hoy, enviarte un fuerte abrazo, desearte suerte en todo lo que hagas, decirte de más que sabes que estamos contigo, las buenas y las malas, que te admiramos muchísimo. Sabemos de tu sacrificio, de tu entrega día a día. Te queremos muchísimo, papá. Besos. La familia completa, pues. Realmente está la familia completa. Valoro mucho el gesto que tuvieron en todo momento. Realmente mi hija, mi señora, donde Camila es la mayor, donde en todo momento nos estuvieron apoyando, supieron bancarme también algunas cosas, porque prácticamente yo compartía con ellos últimamente por el hecho de que teníamos doble competencia y la responsabilidad era muy grande. Entonces, siempre el apoyo de la familia es muy importante, y más aún en esta etapa donde nosotros estamos pasando actualmente, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Muy, muy agradecido con ellos, y realmente ahí está Josué, Yuli, que estaba ahí aprendiendo a hablar también. Profe, ¿cómo conociste a tu esposa? ¿Cuál fue tu arma de seducción, por ejemplo? ¿Cuál es el momento exacto en el que se conocen, ahí esa conexión? Y realmente le conocí en mi casa. ¿En tu casa? En mi casa. Le conocí en mi casa, sus padres son amigos de mis padres, de años, y se volvió a encontrar después de 15, 20 años aproximadamente, y yo estaba estudiando para rendir en esa época con un grupo de amigos, exámenes finales, y me dice mi papá, va a venir un amigo, va a venir con su familia, y bueno, viene llegando, y le conocí en casa. Le conocí en casa y en ese momento... ¿Cuántos años tenía o menos cuando tenía? Tenía 17 años y en ese momento yo dije,
esta va a ser mi señora. Opa. Así, directo. Segurísimo. Directo, directo. Esta va a ser mi señora. Y por el noviazgo empezó 2 años después. Ahí tardaste un poquitito. Tardé un poquito, medio calculé un poquito. Claro. Pero de a poco también yo fui conociéndole a la familia. Claro. Bueno, y de a poco se fue dando todo, ¿verdad? Y bueno, y nos casamos 2 años después de haber tenido noviazgo, a los 21 años. Yo me casé muy joven, ya tenía 19. Bueno, y ahora tenemos 3 hijos y la mayor tiene 17 años. ¿Cómo se surge? Esperar primero, ¿verdad? Sí, como siempre. Y después recién atacar. Como siempre. Profe, ¿cómo surge el nombre de Josué? ¿Por qué? ¿En qué momento se decidieron? ¿Estuvo de acuerdo la señora? ¿Cómo hicieron con el tema del nombre del nene? Y realmente a Josué Colmán yo le había conocido cuando tenía 12 años. Ah, chiquitito. Chiquitito. Y Josué es espectacular como persona, sí. Excelente como persona, muy noble, muy sencillo. Y la miré mucho, empecé a quererle mucho a Josué. Y había cosas que nosotros compartíamos, quizás que él no compartía con su familia, ¿verdad? Claro. Y me gané ese cariño. Y justo yo me entero, estando en Bolivia, pues nosotros nos fuimos a una Altahuichi Aguilera, una competencia de formativa de cerro. Y en ese momento yo me entero que ella estaba embarazada. Uh-huh. Y le si es varón, se va a llamar Josué. ¿Y qué te dijo tu Y señor? Me pregunta por qué Josué. Uh-huh. Y le explico, por el cariño, por el aprecio que le tengo a este chico. Uh-huh. Y aparte, le gustó también a ella y también a ella decía, sí, me gusta, y aparte que es un nombre bíblico también, ¿verdad? Claro. Entonces nos pusimos de acuerdo y Josué Colmán sabe. En ese entonces estaba Josué allá también en el campeonato en el Tawichi. Creo que estaba con nosotros en el torneo Tawichi. Sí, creo que estaba así. Ahora mismo se llama el famoso bullying. Bullying, cuando eso era troce, como Taura, ya le decían a Josué. Hoy en Matagura, cuando se enteraron que Josué le iba a su hijo Gustavo. Ahí los muchachos del equipo de Cerro Porteño. Profe, y mucha gente de repente no sabe que vos fuiste parte de una selección sub-20, estuviste por Rumania, por España. Resumir un poco tu carrera como futbolista en todo ese paso. Estuve de 93 hasta 2001, estuve en Cerro, desde la precadete hasta llegar a la primera, y luego salí por otros clubes, estuve en Fernando de la Mora, estuve en Guaraní, San Lorenzo, tuve una pasantía por Rumania, también por España, la Liga Catalana, no salió como yo pensaba, como yo quería, tuve que volver. Regresé a Tacuarí y ahí prácticamente tomé la decisión de dejarme a los 30 años. ¿En esa selección sub-20 en donde vos estabas, recordás algún compañero que terminó jugando? Estuve yo en las selecciones sub-17 con Pedro Nelson Fleita, la sub-18 también con él, ya mirándole que era sub-20. ¿Paulo también era tu compañero? Sí, Paulo da Silva. El sub-20 fue primeramente nuestro entrenador Pedro Nelson Fleita, luego fue Carlos Espínola. Le tuve como compañero a Justo Villar, a Diosnel Burgo, Gustavo Morinio, Gustavo Cañete, Pablo da Silva, estuvo Marcos Tioso, Tomasito González, no sé si se recuerdan de él. Tomasito González. Cáceres Cañete, Raúl Román, Tigre Ramírez, Juan Eduardo Zamudio. Realmente teníamos un plantel muy bueno, muy bueno, donde recuerdo que la gran mayoría a partir de ahí tuvieron la oportunidad de jugar en primera, porque esa era una época difícil donde se le miraba más a la gente que cuanto mayor edad tenía, era porque tenía más experiencia y tenía más oportunidad de jugar. Ahora lo contrario, uh-huh. Cuanto más joven tenés, más acceso a poder jugar en primera. Claro. ¿Cómo se da tu llegada a Cerro Porteño? ¿Cómo se da ese primer paso con las juveniles? En ese momento yo estaba
entrenando aún en forma particular, viendo la posibilidad de que yo pueda jugar en el extranjero. Y tenía una oferta del fútbol boliviano y mi papá me dice una oportunidad: Gustavo, quiero que le conozca a dos chicos que tiene buen físico, no le conozco futbolísticamente, pero me gustaría que le veas para que le ayudes. Y lo conocí a los dos jugadores que son de Paraguarí también, y pensé yo con quién podría hablar de la gente de Cerro para que pueda venir a probar. Y me acordé de Hugo Caballero, del profe Hugo Caballero. Actualmente está Nacional. Y hablo con él y me dice: uno, hay un problema, le vamos a observar a estos chicos y si querés podés entrenar también con nosotros, te mantener. Bueno, llega, le agradecí, me voy a entrenar con ellos. No me sale lo de Bolivia y le digo, si me pongo fecha, si hoy en la tarde no me confirma la gente de Bolivia, yo hoy me retiro del fútbol. Y ahí me dice, si tomas esa decisión, quiero que seas mi asistente técnico. Me sorprendió eso, ¿verdad? Fue Hugo Caballero la persona que me dio esa posibilidad a que yo pueda ser, o que yo pueda estar en esta profesión. Y la persona que me abrió las puertas de la formativa fue Blas Cristaldo, la Marcelo Cristaldo. ¿Qué pasó con el Tiburón Torres? ¿Por qué se corta esa relación después de haber obtenido un título? Y realmente yo creo que hay cosas que él entendió mal y creo que esas son cosas que nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? De hecho, yo estoy buscando la manera de poder conversar con él porque nosotros no nos podemos quedar mal. ¿Nunca más hablaron después de todo eso que surgió? No, nunca más. Nunca más. Nos hemos saludado aquella vez cuando hemos jugado contra Libertad, cuando él estaba en ese momento. Pero yo creo que en su momento vamos a sentarnos, vamos a conversar, porque él es una persona que con quien se puede conversar. Alguien tiene que dar el inicio. Yo quiero dar ese inicio para poder conversar y poder arreglar las cosas, si es que de repente hubo algún malentendido. Gustavo Florentini y Roberto Torres, ¿no tenían una conversación previa, un acuerdo de decir, bueno, mira que en este momento yo llego y quiero separarme en algún momento de vos? O sea, ¿esa charla no tuvieron ustedes previamente en algún momento? Sí, hubo después de haber logrado el campeonato. Porque ¿cómo se formó este cuerpo técnico? Se formó a raíz de una emergencia, porque sale Astrada, sí, y el presidente dice, bueno, yo quiero que Roberto y Gustavo vengan a interinar, okay, a interinar, y que José Núñez también venga a interinar para tratar de salvar esa emergencia, porque creo que 2 o 3 días después teníamos un partido. Y bueno, y fuimos sacando resultados que al final nos quedamos nosotros, pero él había dicho que quería, saliendo de Cerro el día de mañana, de que él quería formar un cuerpo técnico con nosotros, con José y conmigo. Y yo tomé la decisión de que le agradecía, pero claro, que yo el día de mañana, saliendo de Cerro, que quería hacer cabeza. Y yo también me debía al club también, porque el club estaba invirtiendo por mí en mi formación en el extranjero, ¿verdad? Entonces, claro, hemos conversado de esa parte, pero hay algo seguramente que a él no le quedó en claro o le molestó algunas situaciones, ¿verdad? Pero es algo que donde nosotros tenemos que sentarnos y conversar, ¿verdad? Viste, Fede, yo te dije, así, cuando nosotros tenemos el mismo problema. Yo le dije, yo voy a ser DT y vos vas a ser asistente, ya le dije 100 veces a él. Y bueno, sí me dijo, ¿verdad? Pero después no concordamos, ¿verdad? Así que cada uno va por su camino, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Profe, y contanos un poco, digamos, desde tus perspectivas y ya fuera del ámbito cerroporteño, ¿por qué te parece que no pudiste continuar? Porque recordemos que partidos atrás tuvimos el clásico ante Olimpia y mucho no varió, ni siquiera el juego, ni el sistema prácticamente igual, todo, y
por ahí, ¿cuál fue el detonante para que vos salgas de ese reportaje? Y fue una decisión de la directiva. Fue una decisión de la directiva donde ellos nos comunicaron. De hecho, nosotros ya habíamos, antes de este partido, nosotros ya habíamos hablado con el cuerpo técnico de que si nos sacábamos un resultado favorable, que teníamos que pensar qué hacer. Y si ganábamos también, ¿verdad? A ver cómo, qué ellos pensaban, ¿verdad? Porque no, estábamos ganando los partidos. Se ganó el último partido antes de General Díaz. Sí, estábamos ganando los partidos, pero de repente había muchas objeciones, no dirigencial, de la hinchada por el hecho de que nos quedábamos en el segundo tiempo un poco, y teníamos nosotros muchos los jugadores lesionados. Y lógicamente que los jugadores que están volviendo después de un parate de 15, 22 días, lógicamente que van a resentir en determinado momento en el transcurso del partido, van a resentir la parte física. Entonces eso a nosotros no hacía quedar un poco, de repente a aguantar el resultado o otro motivo, ¿verdad? ¿Y el tema de refuerzo tuvo algo que ver? O sea, ¿de repente te trajeron todo lo que vos pediste o te tuviste que manejar ya con...? No, ya me tuve que manejar ya con lo que había. Con lo que tenía. Había solicitado varios, pero no pudo ser. ¿No te cumplieron? Se insistió, no es que no cumplieron, es que se trabajó pero no se pudo lograr o no se pudo llegar a un acuerdo. Lo de Carrizo, por ejemplo, se insistió mucho, yo sé que la directiva trabajó mucho en eso, pero no hubieron otras cosas de por medio por el cual no pudieron llegar a un acuerdo. Pero eso ya, pero a mí me consta que se trabajó bastante en ese punto. ¿Y había otro jugador en reemplazo de Carrizo? ¿Había un plan B si eso no salía? Ya no, realmente ya no había más tiempo, porque hemos esperado hasta último momento lo de Carrizo y luego también nosotros ya nos hemos metido ya de lleno al torneo, ya no queríamos más traer gente a último momento, no, sabiendo que no sabemos si está bien físicamente o no, o hay que ponerle nuevamente a punto, porque uno pierde tiempo en prepararle nuevamente al jugador, ¿verdad? Porque en este momento se estaba jugando ya la tercera o cuarta fecha en ese momento. ¿Traer a Edo te cambió en algo los planes? A Edo fue un pedido mío. Que se cumplió, la dirigencia cumplió en ese sentido y que realmente es un jugador que transmite mucha voluntad, mucha energía en lo personal y en lo colectivo. Profe, ¿y el pedido de Fabro llegó también a ser parte de los que vos querías? No, nunca. Lo de Fabro no hemos hablado en ningún momento. Ningún momento. ¿Y con Torales qué pasó, Gustavo? ¿Hubo algún problema? ¿Eso es cierto o no es cierto? Realmente, muchos comentarios de Torales escuché yo por todos los medios, hasta que un día yo le llamo a Silvio y le pregunto si él dijo algo o no. Yo no hablo con la prensa, me dice, y realmente a mí me sorprendió de que haya salido ese tipo de comentario de que supuestamente había un inconveniente. Y sin embargo, él siempre jugó con nosotros, siempre fue considerado. Yo creo que si había un inconveniente conmigo o con parte del cuerpo técnico, y no iba a tener esa oportunidad. A lo mejor, no sé, iba a tener una sanción o le enviamos la reserva, pero en ningún momento, ni con él ni con ningún jugador. Vamos a una pausita, ya se viene el pimponeo, sin falta pregunta, todo lo que vos estás esperando aquí con Gustavo Florentino. Aquí no hay violencia, pura diversión.
Nos seguimos emocionando aquí con el profe Gustavo Florentín, hablando todo lo que tiene que ver con su carrera, pero antes hay que seguir agradeciendo a la gente que hace posible Sin Falta, a la gente de Sol Emprendimientos, que está en Julia Miranda Cueto Estigarribia, y que es la fábrica de los ploteados, de las gigantografías más espectaculares que puedas ver. Así que llégate a Julia Miranda Cueto 415, casi Teniente Rivarola, o llama al 904-523. Ahí podés llamar y hacer los pedidos. Acá también al profe Gustavo lo vamos a tener que premiar, obviamente, por venir y estar con nosotros. Vamos a mandarle a hacer un banner, por supuesto, con la fotografía que él más quiera. Él nos hace llegar a través de producción y el banner lo mandamos a hacer para que pueda llegar a manos del profe. Gentileza de Sol Emprendimiento. Gentileza de Sol Emprendimiento. ¿Vos sabés quién era Julia Miranda Cueto? No me mate en este momento. ¿Te pregunto? No, pues yo tampoco sé nada. La verdad, pero bueno. Vamos. Bueno, listo. Bueno, continuamos hablando un poquitito más con el profe Gustavo Florentín, hablando un poco de la actualidad. El rendimiento de Josué Colmán el día del Clásico, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste vos personalmente? Muy bien, muy bien. Realmente muy bien. Fue muy participativo, estuvo muy atento a la jugada, siempre tratando de ganar en las individualidades parece que volvió el Josué que debutó, sí, y que estuvo jugando un partido. Así que partido, en realidad el partido contra General Díaz, él sí empezó a levantar nuevamente su nivel y bueno, tuvo continuidad ese rendimiento que lo mantuvo en gran parte de lo que fue el semestre pasado. Ojalá que él pueda seguir creciendo. Yo siempre dije que es un jugador que puede dar mucho más de lo que ha demostrado hasta hoy día. ¿Qué pasó ahí, profe? Y él se sentía mal porque no le estaba saliendo las cosas. Uh-huh. Se sentía mal, incluso recuerdo que cuando íbamos a jugar contra General Díaz, le hice recordar de esa imagen, de que realmente, de que él pueda, para que esto se pueda revertir, que dependía de él, claro, no dependía de otra persona. Y realmente jugó muy bien contra General Díaz y ayer nuevamente en el Clásico marcó mucha diferencia. En el partido ante el Clásico, mi corbata tiene que ver con el Clásico, porque acá está Jiménez y este es Josué Colmán. Viste que Silvestre nunca la agarra a Piolín. Ah, muy bien. ¿Entendés? Esa es la relación entre... Y algo así fue Fernando Jiménez con Josué Colmán, totalmente. Pero bueno, ese es el problema cuando le pone a un jugador que no es en su puesto, ¿verdad, profe? Me duele el mandamiento. Jiménez, que es volante por izquierda, no es lateral izquierdo. Y Josué Colmán, que estaba en su máxima posición y... ¿Qué? Hizo lo que quiso por ese costado. ¿Crees, profe, que el planteamiento de Olimpia o lo que hizo Mauro ante el equipo de Cerro Porteño se desajustó a la idea de un clásico? No sé si se desajustó o no, pero sí tuvo mucha facilidad el Cerro, especialmente por los costados, donde siempre ganaba en velocidad tanto Josué, Rojita... por el lado derecho siempre hacían daño. Eso ya lo va a saber Mauro a consecuencia de qué, ¿verdad? Pero sí en todo momento trataron de conectarse por ese sector acompañado por Rodrigo. Olimpia es un buen equipo, pero ayer realmente fue superado por Olimpia, especialmente en el primer tiempo. Antes de entrar al pimponeo Sin Falta, recordando un poco lo que fue nosotros, Josué Colmán ya estuvo con nosotros acá y nos había contado, le preguntamos sobre ese momento que fue cambiado y echó algunas lágrimas. Dice que en la reserva ya le pasó lo mismo contigo, que empezó así el partido y parece que vos le dijiste algo y él te contestó y le sacaste al minuto de algo así, ya por le sacaste. Por rebelde. Porque te contestó. Y le dijiste, yo no regimo. ¿Y qué le dijiste? No me acuerdo, hey. Hola, que no se acuerda. Sí, recuerdo. Fue un partido donde... ¿En la ollita? El año pasado fue eso. Donde algo le pedí y me contestó y ahí lo saqué. Pero es algo para que él pueda aprender y que pueda seguir creciendo, ¿verdad? Porque si te pide algo el entrenador, claro, hay que realizarlo o por lo menos lo escuchás y después ya estabas caro el jugador también. Sí. Y él nos contó, profe, que nosotros le preguntamos acerca del bajón, ¿con qué lo relaciona? Y dijo que le dolía un poco todavía aquella eliminación contra el Atlético Nacional.
¿Te quedó algo a vos todavía ahí adentro de ese partido? Sí, no voy a negar que en lo personal te digo que me tocó bastante. En el hotel no quería conversar con nadie, estaba solo en la habitación. Pensaba del por qué no podíamos llegar a una final que todos queríamos. Me imaginaba nuevamente cada acción, cada jugada y en las jugadas puntuales también que tuvimos como para que nosotros podamos embocarlo. Y realmente me dolió mucho en su momento, pero a esta altura totalmente sanado de lo que ocurrió en aquella oportunidad. ¿Hay algo que cambiarías de ese partido si se puede volver a jugar? Mira, cambiaría solamente el resultado, ¿verdad? O que tenga una mala noche el arquero de ellos, ¿verdad? Porque realmente fue la figura, el portero de ellos. Me acuerdo de que cuando fui a la conferencia, lo encontré al portero, le encontré a Armani, le encontré a Rueda también. Rueda me felicitó por el plantel, realmente me dijo unas palabras muy, muy buenas a Rueda. Y Armani se atajaba la cabeza y decía: No recuerdo que haya sufrido nunca de esta manera, dice. Terminó siendo la que sufrí hasta el último minuto, dice. Uh-huh. Pero realmente nos dolió a todos. Los jugadores lloraron, dieron todo. No hay nada, no hay absolutamente nada que reprocharle a ese grupo porque realmente dejaron el alma hasta el último minuto. Yo miraba la hora, era 45 minutos ya y en el fondo algo me decía que podíamos nosotros meter ese gol de la clasificación, ¿verdad? Pero no quiso ser. ¿Ese fue uno de tus mejores partidos, te parece, en lo táctico? Podría ser. Faltó el gol nada más y realmente también ayudó mucho la gestión de los jugadores porque hubo un convencimiento de que se podía. Vamos al ping-pong sin falta con Gustavo Florentín. Le contamos a nuestro invitado y a la teleaudiencia que el ping-pong sin falta es el lugar en el que nuestros ídolos, en una palabra o en una oración, nos responden acerca de temas de gustos personales o controvertidos. Es un penal con barrera, un córner en el descuento, es ganar en el alargue. A disfrutarlo. ¿Estás preparado, Gustavo? Vale. Pregunta 1. ¿Una canción o un cantante favorito? Me gusta mucho la música de Romeo Santos. Ah, Romeo Santos, bachatero, profe. Romeo Santos. Muy bien. ¿Una película o un actor favorito? Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Una comida y una bebida, Gustavo. Me gusta mucho la milanesa y una cervecita. Sí. Ah, muy bien. No haya sido ese porque voy a salir acá. Mira, ella ya sabe. No, espera que falta. ¿Rubias o morochas? Morochas. ¿Un club favorito, profe? ¿A nivel internacional o...? A nivel internacional y a nivel local. Ya que estamos. Acá en nuestro medio, Cerro, Barcelona. Ah, Barcelona. ¿Luz encendida o luz apagada? Apagada. ¿Flores, bombones o cero romanticismo? Flores. ¿Sos de regalar? Sí. Wow, muy bien. ¿Un director favorito, un director técnico favorito? Podés hacer un podio del 1 al 3, profe, si querés, si no te decidís por uno. Oh, me gusta mucho Matías Almeida. Chiqui Arce, uh-huh, y Diego Simeone. Simeone. ¿Ganar por goleada o ganar sobre la hora, Gustavo? Para mí que sobre la hora, porque nunca te vi festejar tanto como en ese gol de Cecilio. Un hincha más. Me quedo con eso. Ganar sobre la hora. Un hincha más.
La sensación es muy diferente. Así es, muy diferente. ¿Un jugador favorito? Jugador favorito. Puede ser a nivel internacional y uno que te haya sorprendido mucho acá a nivel local. Bueno, vamos a nivel internacional. Me gusta mucho de la manera como juega Xavi Alonso. Xavi Alonso. Una frase de cabecera. ¿Una frase cómo? De cabecera. De cabecera. Sí. El de Chiqui Arce, por ejemplo, decía, o huevía o poti. ¿Cuál es la tuya? De cabecera. ¿Podemos pasar esa para más? Sí, para mira que sigue pensando el profe y no encuentra una. Tenía una frase que utilizaba siempre, pero va a venir a memoria, sí. En breve. Bueno, me arrepiento de... En el ámbito futbolístico, no me arrepiento de nada. De nada. En el ámbito futbolístico. ¿En lo personal? Sí, me habré equivocado en algunas cosas. Me habré equivocado no en una cosa, en varias cosas seguramente, ¿verdad? Pero por eso divido bien en lo fútbol. En la parte de entrenador, no tengo nada que arrepentirme. Ni en la parte como... En la vida privada, sí, hay varias cosas que me he equivocado. ¿Un deseo, un sueño? Llegar a Europa. Juan José Zapata. Grandísima persona. Una persona maravillosa. Roberto Torres. Una persona con quien compartí momentos muy buenos. Chiqui Arce. Un maestro. Un maestro y un amigo. El momento que cambió tu vida para siempre. ¿Perdón? El momento que cambió tu vida para siempre. Y al nacer mi hijo, cambió la vida prácticamente en todos los sentidos. Muy bien, ya seguimos con más de Sin Falta TV. Se viene el Sin Falta Pregunta. Seguí prendido a la pantalla de Paraguay TV HD. Antes de ingresar a la última sección y más esperada de Sin Falta, el Sin Falta Pregunta, vamos con la sorpresa final para Gustavo Florentín. Bueno, mi querido Gustavo, un gran abrazo para vos, mi querido hermano. Sabes del respeto, del aprecio y del cariño que te tengo a vos y a toda tu familia. Hace 25 años que te conozco, sé la clase de persona que sos, sé la clase de profesional que sos. Yo simple y sencillamente puedo decirte de que en estos 25 años que te conozco, hoy me siento un privilegiado, hoy me siento orgulloso, hoy me siento contento y feliz de que hayas llegado a dirigir al club de tus amores y al club de nuestros amores. Ojalá Dios quiera en algún momento dado puedas volver, porque yo sé de la capacidad, sé de la tenacidad y sé del profesionalismo con el cual encarás tu trabajo. Y sé la forma denodada que te entregás por tu trabajo. Sé la clase de padre que sos, sé la clase de amigo que sos y sé la clase de profesional que sos. Hoy simple y sencillamente, Gustavo, en esta entrevista agradezco y valoro inmensamente que estos años de amistad que hemos tenido hoy se siga fortaleciendo a través de la sinceridad con los cual nos hemos caracterizado siempre. Gustavo Florentín, un gran abrazo, hermano. Éxitos. Un gran amigo a quien yo aprecio mucho también. Es una persona muy sincera, muy noble, muy trabajadora.
y se ha ganado también el cariño de todos los que están en este ámbito futbolístico y también la política, porque está metido hoy en día en la política y es muy, muy querida en la zona de Capiatá especialmente. Bueno, el momento de... sí, del Sin Falta Pregunta. Claro. Bueno, vamos a la presentación del Sin Falta Pregunta para que el profesor Gustavo Florentín vaya poniendo a tono. Vaya planificando. Claro, a sí. ver qué va a contestar. Así que vamos al Sin Falta Pregunta. No. Te vas a reír. ¿A quién salvas? ¿A Francisco Arce o a Pedro Aldave? Yo creo que a los dos le digo ahí. ¿A los dos? ¿A José Roldán o a Ever Hugo Almeida? ¿A José Luis Chilaver o a Francisco Chiqui Arce? Me voy nomás. Le gano ahí. Y me voy. La gente me trataba de gritar. El 9 está arriba. Me dice, hay potas en ambos apuiles esa camiseta, será Yicuera de Guaranes. Y le dije yo, va de problema ya de cuota ese. Yo, cobrado ese de penal o tiró tiro libre de área acá, me dice tú, ya me vende la camiseta. Te vas a emocionar. La tristeza más grande que yo tuve en mi vida fue la pérdida de mi hermano. Esa fue una tristeza más grande que yo tuve en la vida. Y la más reciente es haber perdido la libertad. Los vas a conocer más. A mí me gusta mucho la cumbia, la cachaca y yo soy muy tropical en mis gustos musicales. Yo me casé en Paraguay, conocí a una chica martes y me casé viernes. Creo que fui cornudo sábado ya. Te vas a sorprender. ¿Juan José Zapac u Oscar Barreto? ¿Cómo? A ninguno. ¿Cómo? A ninguno. ¿Estás preparado, profe? Este está medio complicadito, che. Ah, no, es fácil. Va a poner va a poner 5-4-1, 5-5 va a poner. Es fácil. Bueno, vamos a la primera pregunta, profe. Vas paseando en tu lancha y encontrás una isla desierta. Ves que en esa isla desierta están desesperados pidiendo ayuda dos personas a punto de ser devorados por animales salvajes. Pero vos en tu lancha tenés lugar para una sola persona. Y tenés que decidir rápido, profe, ¿a quién salvás? ¿A Roberto Tiburón Torres o a Carlos Bonet? No, le salvo a Roberto, le salvo. Le salvas a Roberto. ¿Y qué le decimos a Carlos? Y que lastimosamente... No hay lugar. No hay lugar. Ah, no hay lugar. ¿Hubo algo con él? ¿Hubo algún inconveniente, alguna diferencia? No, nada. Absolutamente nada. Uh-huh. Absolutamente nada. En todo momento demostró ser muy profesional. Hasta el último día que estuvo con nosotros en Cerro. Hay que tener espalda y hay que tener peso para dejarle suplente a... No, lo que pasa es que acá hay una realidad. Yo no recuerdo que en su etapa como futbolista, de que él haya estado mucho tiempo en la banca. Yo no recuerdo, honestamente no recuerdo. Cosa que se le había manifestado a él. Cuando nosotros nos hicimos cargo de Cerro, él estaba lesionado. Tenía un problema en la parte posterior y jugó Raúl y le llevó tiempo a recuperarse a Carlos y Raúl que creció hasta que mantuvo una regularidad muy buena, incluso llegaba a los goles y yo tuve que ser leal como siempre me caractericé en todo momento, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Que mantuvo la titularidad Raúl a través del buen rendimiento que él tuvo. Carlos no perdió el puesto por rendimiento, él perdió el puesto en el momento que él estuvo lesionado. ¿Hay teléfono abierto con Bonet o no? Siempre yo hablé con él hasta el día de la reunión que yo tuve con el presidente, donde yo le llamé y le manifesté lo que ya no dependía de mí su continuidad, que dependía del presidente. Esa fue la última vez que yo conversé con él. Profe, ¿podrías compartir con nosotros y con los seguidores de Sin Falta ese recuerdo más simpático que te dejó el mundo fútbol? Que siempre pues, de repente te juntabas con Carlitos Deni, vamos a decirle, y, ¿te acordás de tal cosa? O de repente, ¿vos sabés qué pasó esto? Realmente tratábamos de... O algo muy en particular por ahí, no hace falta que sea simpático, algo que te quedó. No, realmente nosotros hasta hoy ya nos juntamos la camada
del 78, donde participamos en un torneo, y siempre decían de que éramos nosotros los más duros. ¿Los más duros? Los más duros, los más difícil, en el sentido de en cuanto a la marca, donde si pasaban, si alguien pasaba de mí, Carlos le mataba. O si pasaba de Carlos, yo lo rebanaba, ¿verdad? O sea que